Espera, que le voy a hacer una pregunta por seria. Por favor, todo. Es una pregunta seria. Todo lo que quiera. Quiero que me diga lo siguiente. Escuche bien la pregunta. Es así. Porque usted es fanático de los Beatles y yo quiero saber, hoy, presidente rodeado de políticos, usted que cuando escucha Revolution de los Beatles, donde ellos dicen, sabemos que querés cambiar el mundo, pero si querés una contribución para gente con mentes con odio, no cuentes con nosotros. ¿Para usted a qué se referían? A eso. A que, la verdad, yo te iba a decir antes, cuando me preguntaron cuál era mi banda preferida, en este mundo binario se divide entre los rolingas y los bicicletamíacos. Uh-huh. Yo soy bicicletamíaco. Para mí lo que verdaderamente cambió una generación fueron los Beatles. Uh-huh. Y esa frase es eso. Si quieres partear conmigo, si quieres cortar conmigo para cambiar el mundo, pues va. Pero sin odios. Me parece que es eso. La música de los Beatles es extraordinaria, ¿no? Los temas de los Beatles. Los Beatles tuvieron cuatro genios, ¿no? Dos de ellos únicos, irrepetibles, Lennon y McCartney. Uh-huh. Lo que pasa es que las letras de los Beatles eran, mucha gente cree que eran Quiero tomar tu mano, o sea, no. I want to call you, y eran unas letras, la letra Revolution es totalmente pesada, ideológica, claro. Y que claro. Vos decís, bueno, y yo me preguntaba, cuando uno... Cuando tenés vos... de todo, también tenés la vida hablada y... Sí. O eso, Marina Valle, que es más rosa. Bueno, es como la, claro, que es más rosa. Es como claro. La política, tiene Obladi Oblada y tiene Revolutions. Claro. Tiene de todo. Es muy parecido a donde estamos ahora. Yo estaba pensando que está como un poco en los genes el tema del anticonsumo, el contestatario, porque el presidente, yo sigo mucho a su hijo, a Stanislao, sí. Y me encanta la estética y todo lo que propone Stanislao. Y me gustaría saber, ya que viven junto con Fabiola en Olivos, ¿cuáles son los gustos que comparten? ¿Comparten bandas en común? ¿Comparten series? ¿Cómo es la vida de ustedes en cuarentena? Bueno, en la música. En la música, en, claro, en, los en cuanto se levantó la cuarentena, Estanislao volvió a su casa. Con lo cual hace un tiempo que no está acá. Estanislao no aguanta más. Pero he estado acá un montón de tiempo. Estanislao habla diariamente con él, obviamente. Pero no compartimos nada, ¿eh? No, porque él es más conocedor de la música electrónica. Mira. Y esa música medio, me va a entender Roberto, vos no me vas a entender, esa música medio cumbianchera que mucho uno le gusta, no le gusta nada. Claro, es que no, esa música centroamericana. Yo siempre dije que hay que respetar, y cuando yo sea gobierno voy a decir, respetemos todos los estilos musicales, solo bajen el fucking volumen, gracias. Yo también le diría.